abróchese su cinturón de seguridad porque ya iniciamos este torneo cibernético para sacar ganador de la Copa Junior. Y le doy la bienvenida a Puma, como se lo señalábamos al inicio de esta transmisión, que le agradecemos que nos haga el favor de acompañarnos. Puma, muy buenas noches. Muy buenas noches, estoy totalmente complacido. Es un placer para mí poder compartir micrófonos con ustedes. Y estamos arrancando viendo un torneo de la Copa Junior. Grandes juniors, estamos viendo al Hombre Bala y al Guerrero Negro Junior en acción. Una buena cátedra de llaveo y contrallaveo. Carlita de la Cuesta, ¿cuál es tu pronóstico y quién es tu favorito en este torneo? ¿Para qué le dices? Pues, Puma, tú sabes que yo soy ruda, ruda, rudísima. Cualquiera que sea rudo me parece bien. Y sobre todo, que estoy segura que así va a ser. Y si no, pregúntale a Juan Maldad, que él es muy caballeroso y siempre dice la verdad. ¿Sí o no, Juanito? Claro que sí. Mientras sean grandes gladiadores, aquí reconocemos su talento, que es lo que se está viviendo aquí en este escenario. Y estamos viendo grandes debuts también aquí. Ahí estaba Dragon Lee, este Juan. Claro que sí. ¿Y qué nos dices de esto, Puma? No, excelente. Estamos viendo preparación al 100%. Hombre Bala creciéndose con el apoyo del público. Y vamos a ver entrar en acción a Estigma y a Canelo Casas Jr., que para mí es mi guerrero. Ahí les va, porque mañana 5 de enero a las 5 de la tarde, Arena México. Aquí gran función de Día de Reyes. Habrá regalos y sorpresas para los pequeños. No falte Medra Atlantis, Volador, Máscara Dorada contra Mr. Niebla, Euforia y de otro nivel, Último Guerrero. No se lo puede perder, Gerardo Mendoza. Ahí la sangre llama, ya dijo Puma, quien es su favorito definitivamente, porque la sangre llama. Vean ustedes nada más a los hijos de este que es Blue Panther, Black Panther, y también el cachorro en estos momentos, este Canelo Casas, recibe las tijeritas y ahí se está regodeando mi querido Puma. Ese Estigma anda muy crecido, ya que hace unos días se llevó la máscara de Camorra precisamente en la Arena Puebla. Tuve la oportunidad de presenciar ese match, la verdad fue espectacular, Carlita de la Cuesta. Yo no quería creer en Estigma, pero finalmente nos cerró la boca a muchos. Pues qué bueno, y sobre todo ahí en la arena de mi hermosa ciudad. Espero que te hayas comido una semita de milanesa. Eso no podía faltar. Bueno, desde luego unos camarones muy ricos que venden ahí en la arena, un cóctel de camarón. Gerardo Mendoza. Dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, y Estigma es poblano, pero tú como le vas a los rudos, entonces fíjate, ni siquiera le vas a dos poblanos sensacionales que están aquí en el Consejo Mundial de la Lucha Libre. Así, o sea, así siempre metiendo intriga, Gerardo Mendoza, no te aguanto. Pero bueno, siguen las acciones y siguen complicadas. Le está lastimando, ya sacó del cuadrilátero al Canelo Casas y le está, se está pasando. Miren, ahí el Chacho Herodes ya entró con todo, con toda su personalidad a tratar de hacer de las suyas, Puma. Vamos a ver si lo logra. Un novato con muchísimo carisma, como bien lo mencionas, la presencia que tiene, que le encanta al público, y estamos viendo sus fechorías, aunque Oro Junior astutamente sale de ellas, y ese es bien recibido por el público también, Oro Junior. Vamos también a tener la oportunidad de presenciar a los hijos de Blue Panther, Black Panther y Cachorro, que seguramente nos dejarán un buen sabor de boca, aunque debo confesarles que yo soy el primero de la lista que quiere acabar con ellos, ya que su padre peló al mismísimo Felino, mi ídolo, mi máximo ídolo de la lucha libre, señor Mendoza. Así es, Felino Felinovski, el más rápido de la comarca, que lo vamos a tener, lo vamos a tener, porque la peste negra está presente aquí en el Consejo Mundial, en esta catedral que es la lucha libre. Vean ustedes nada más a Oro, cómo le está dando esta pasada al Chacho Herodes. Y déjenme decirles que también mis compañeros de audio les desean, ahí está el Consejo Mundial de Lucha Libre y el trofeo de esta Copa Junior, también les desean un feliz 2014, Israel Martínez y Ricardo Mejía. Ahí tenemos ya estos dos grandes gladiadores, también Juan Maldad arriba del cuelatro, y tenemos el debut. Claro que sí, pues debuts aquí de primera categoría, como se merece esta Arena México. Y mira ya rápidamente ahí castigando, estamos viendo ese candado al cuerpo que aplica sensacionalmente. Y pues es que son luchadores que aunque están debutando, deben demostrar su talento y por qué están aquí, mi querido Puma. Así es, ya son bastantes años los que han tenido para conocerse en los entrenamientos que dan aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, donde se hacen los verdaderos gladiadores. Y Carlita de la Cuesta,
aquí como que veo que te estás inclinando un poco al hijo del maestro Lagunero. No, no sé, hombre, por qué, posiblemente por presencia, pero ya está nerviosa estás. No, no, lo que pasa es que estoy muy atenta a las acciones porque estos dos jóvenes tienen sangre luchística corriendo por sus venas y tienen que demostrarlo, y yo creo que para ellos es hasta más... pues un handicap ahí más pesado que traen cargando, porque tienen que demostrar todavía a veces hasta más que los demás. Y entonces mira nada más como Dragon Lee propina ese tremendo raquetazo a Black Panther, que seamos sinceros, se le ve presencia y esperamos muchas cosas de él. Gerardo Mendoza, no sé si tú estés de acuerdo, pero yo estoy segura que va a ser algo espectacular. Nada más ahí ya la hora del montonote, como le estaban dando con todo, se armó el tracatraca. Ahí tenemos a todos estos grandes gladiadores dándose con todo. Ahí el oro defendiendo el tigre hispano, diciéndoles vámonos para atrás, tanto al hombre bala como al halcón junior y el hijo del signo, enfrentándose a este cadete del espacio, que es precisamente Robin Carla de la Cuesta. Yo quisiera volarme un trofeo que aquí tengo muy cerca, fíjate, que a pesar de que no lucho, me lo quisiera llevar a mi casa. No, hombre, no luchas, pero ¿cómo metes cizaña, Gerardo Mendoza? Si se pudiera ganar una copa, por eso tú serías el máximo triunfador. ¿Me pero lo bueno, puedo llevar entonces ya? Sí, cuando sea tu turno de los rudos de closet, vas a ganar, cómo no, con mucho gusto, Puma. Pero ¿qué está pasando en el centro del cuadrilátero? Las acciones se ponen cada vez más candentes. A todo lo que da, estamos viendo a Robin, uno de los de la Dinastía Alvarado, que está portando un logo ahí de la Universidad España-México, donde está continuando su preparación mental, y está enfrentando al hijo del signo, que se le ven todas las ganas de triunfar y de salir con el brazo en alto en este torneo, preparándose para volar, y el tope, Carlita de la Cuesta, seguramente tú le enseñaste ese movimiento. ¡Tope suicida! ¡Impresionante las acciones! Y mira, nada más lo están aplastando ahí como cucaracha. Esto es un hecatombe, la gente se está volviendo loca, el tigre hispano tratando de controlar esto que de verdad parece... Mire, Tirantes también está ahí haciendo lo propio, porque esto de verdad se salió de control, Juan Maldad. ¿Qué es esto? Claro que sí, es que pura categoría está ahí en este escenario de la Arena México, y por lo tanto es que no sabemos ya ni para dónde mirar, ya que por todos lados estas acciones están muy candentes. Ahí ahora tenemos también a estos dos grandes gladiadores arriba de los encordados, mi querido Puma. Ve nada más la cara del Chacho Herodes. Ya en dos ocasiones se ha armado el traca-traca. Ya los referees no se dan abasto, verdaderamente son fieras y tienen las ganas de salir con el brazo en alto. Estamos viendo triunfar ahí al hombre bala, que no encontró al oponente, y Cachorro aprovecha precisamente ese descuido. Seguramente va a buscar la rendición, alguna llave que le haya enseñado su padre, y estamos viendo que toma con unos tirantes a los brazos. Cachorro está haciendo un buen alarde del nombre que tiene en la espalda, y seguramente nos va a dejar con un buen sabor de boca, señor Maldad. Claro que sí, pero es que sí, como dices, esto, tiene esto toda me la preparación. Voy a llevar, Juan, ¿eh? Esto es sensacional, claro, un trofeo muy bueno ahí y muy merecido para cualquiera de estos que demuestran su categoría. Y mira qué perfectas patadas voladoras aplicó. Y ahora precisamente ¡Vuelo! Vean ustedes nada más este tornillo sensacional que nos acaban de regalar. Pero ahora también ya tenemos al Chacho Herodes, que intentaba, pero solamente el intento quedó, mi querida Carla de la Cuesta. Ahí el pompín está diciéndoles tranquilos, vámonos de la Cuesta, esta repetición con este tornillo sensacional. Mira qué tornillo sensacional venía de este lado, un lance espectacular también. Ahí las cosas se ponían complicadas porque también aquí arriba hay mucha candela. Canelo Casas y Oro. ¿Qué va a ser Oro? ¡Qué lance! ¡Qué mortal, Puma! ¡Una locura! Haciéndonos recordar a Oro en paz descanse con esos fenomenales. Topes suicidas y mortal hacia atrás que hacía. Estamos viendo la agilidad de Robin, que está haciendo un juego de cuernas excepcional. El Guerrero Negro Junior le quiso poner un alto y de nueva cuenta, pero se encuentra con la bota de Robin ahí
en la zona pomposa. Carlita de la Cuesta, mira, fenomenal maniobra de Robin con tijeras para sacarle el encordado al Guerrero Todos Negro Junior. Todos tratando de sacar Puma lo mejor que tienen. Ay, mamá, ahí alguien le puso mantequilla en las cuerdas a Robin, pero se defiende con este lance, demostrando que solo fue un pequeño segundo en donde las cosas se complicaron. Ahí Dragon Lee también demostrando de dónde viene y para qué vino. Y mira estas tijeras preciosas. Saludos a la señora Lolita de la cocina de Todo un Poco en Chimalpa. ¡Qué vuelo sensacional de este Dragon Lee! La verdad que los debutantes están demostrando mucha categoría. Ahí al Canelo Casas le están dando estas patadas, Juan Maldad, este Stigma, el paisano de Carla de la Cuesta. Claro que sí, unas perfectas patadas de canguro, y ahora mira cómo lo gira. Y ahí está, por eso el público entregado de esta manera, porque son jóvenes que saben brindarse. Ve Puma nada más lo que hizo este muchacho, que es tu favorito, pero ya entró el hijo del signo para darle su estate quieto y esta planchita de Robin. Estamos viendo derroche de preparación, ya que ninguno ha salido eliminado en este torneo. Todos tienen esa hambre y ese deseo de ganar, de poderse llevar la copa que precisamente el señor Mendoza se quiere llevar a su casa, y yo creo que se va a tener que enfrentar en un mano a mano contra el ganador de este torneo. No, para nada. Exactamente. Uno, dos, únicamente dos. Ahí el decano de los referees estaba contando la cuenta únicamente de 2 segundos, mientras que el hijo del signo sigue maltratando a este cadete del espacio. Ahora lo llevan ahí a la esquina del dolor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay de la Cuesta! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Y ahí Black Panther, perdón, Cachorro, metiendo mano para tratar de evitar las situaciones, las acciones que se estaban dando con un colmillo ahí ya bien afiladito, y lo depositan al hijo del signo. Y yo tendría cuidado al que se quiere enfrentar con Gerardo Mendoza, porque se dice que posee una gran musculatura. Pero ahí está Maldad. ¡Juan Maldad! ¿Qué pasa? Mira cómo falló ahí. Perfectamente lo remata este signo con ese sentón, y ahora va con esa cruceta a las piernas. Y ahí le saca la rendición. El primero, Puma, ¿eh? El primero, ¿eh? Bellísima llave la que nos mostró el hijo del signo. Seguramente la tenía ya muy bien planeada. Ya tenía la estrategia de hacer ese descuido. Vamos a un corte, no te vayas, si no, los Reyes Magos no te van a traer nada, ¿eh? No me importa si eres rudo o técnico, tú te quedas conmigo. Estamos viendo al hombre bala que descarga la mano sobre el pecho del hijo del signo, que ya no siente lo duro, sí, no lo tupido, ya después de ese enfrentamiento que tuvieron todos contra todos, rudos contra técnicos, y estamos viendo cómo el público goza con las marrullerías del hijo del signo, Carlita de la Cuesta. Dime, por favor, que no estás apoyando al hijo del signo para que se lleve esta copa. No, 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 estamos, bueno, obviamente apoyando ahí al Canelo, estamos apoyando a varios, pero lo importante es que esto de verdad lo estamos disfrutando, porque aquí está la mejor lucha libre del mundo, y quiero por eso saludar a la señora Remedios de Tula, que... ¡Oh! ¡Ay, por Dios! ¡Se tope! Seguramente tú causaste la distracción, el hijo del signo te estaba echando el ojito, y mira, ya le cayó el hombre bala ahí con un tope suicida, y estamos viendo a Black Panther conectar esas bellísimas patadas en contra del Super Halcón, y seguramente van a llegar por ahí las tres palmadas, señor Mendoza. No, ahí se botó bastante bien. Vean ustedes nada más la hechura de todas estas grandes dinastías. A mí me da muchísimo gusto que esté con nosotros Puma de la dinastía Los Casas, pero también el hombre Bala Junior. También tenemos a Robin de los Alvarado, en fin, la verdad que grandes dinastías. Vean ustedes nada más cómo ahí estos que les quitaron la tapa a los Rayos han realizado algo extraordinario, porque el Super Halcón y también este que es el hombre cohete, el hombre Bala Junior, le acaban de dar con todo. Y ahí tenemos al Chacho Herodes enfrentándose a este que es el Dragon Lee, Juan Maldad. Claro que sí, candente ya también. Mira, castiga uno y castiga el otro con esos golpazos que hacen cimbrar tanto a ellos como a este público. Mira,
no se vence ninguno, aunque ahora ahí lo hace fallar. ¡Ay! Y seguramente lo va a rematar. Oye, y que Chacho se estaba burlando de la estatura, dijo, este me queda muy enano, pero mira, aún así se han dado una bola de raquetazos y de cachetadas tremendas. ¡Ay, qué patada! Y termino el saludo a la señora Remedios de Tula, de su hijo Villa, que están aquí disfrutando de la mejor lucha libre del mundo. Ya de verdad le salió respondón a Chacho Herodes Jr. este Dragon Lee. Le dio una muestra de que sabe meter las manos. Seguramente va a estar pensando en aniquilarlo ya en este turno que tiene el Chacho Herodes. Y está festejando, el público está enardecido. La verdad es que el carisma de Chacho Herodes llega a sorprender. Pero Dragon Lee descargando la furia. Por ahí tuvo un pequeño problema, pero seguramente no va a ser un impedimento para que salga con el brazo en alto, señor Mendoza. Bueno, ahí se lastimó, después de ese antebrazazo que le acomodó al Chacho Herodes, que se va en banda y ve nada más este candado que acomoda. Sin embargo, a él ya lo acomodaron en las cuerdas. Vamos a ver qué es lo que realiza este Dragon Lee con estas patadas. No, no fueron patadas. Ahí lo tiene y vámonos con este suplex, Carla de la Cuesta. ¡Ay, dolorosísimo! Y vemos ahí la agilidad, la elasticidad de Dragon Lee. ¡One, two, three! ¡Sí! ¡Sale Chacho Herodes! ¡No fue suficiente! No, Carlita de la Cuesta, ¿pero por qué festejas? Si fue un rudo el que salió eliminado. Por eso digo, no fue suficiente. No, nos voltees bandera, no, hombre, por favor. ¿Cómo crees, Puma? Bueno, hasta que ¿crees te estás que soy dando Gerardo cuenta, Mendoza, hasta que te estás dando cuenta que es técnica de cross, era técnica y de repente se volvió ruda. Pues pero no sé, si además yo no festejé, Puma, ¿qué te pasa? Por favor, no dejes influirte por Gerardo Mendoza. Carlita de la Cuesta, ya querías ir a abrazar a Dragon Lee, eso no es justo, ya saliste bipolar, pero estamos viendo que quiere dar cuenta también de cachorro y se lamenta porque solamente fueron dos palmadas las que propinó ahí el pompín. Dragon Lee pide el apoyo de la afición, al igual que Cachorro. Estamos viendo un duelo de juniors bastante interesante, están en nivel de peso. Ay, ay, y ay. Le saca la rendición. Exactamente, con la palanca del maestro Lagunero. Muy buenas artimañas las que están mostrando estos juniors. Mi querido Mendoza. Puma, hace ratito Carla de la Cuesta había nada más estas patas. Estaba señalando una cosa que a mí se me hace importante. ¿Qué tanto les pesa en muchas ocasiones a ustedes representar a estos grandes luchadores como son tu señor padre y tus tíos? Es un compromiso realmente diferente, es muy distinto a iniciar de cero en la lucha libre, porque siempre están las comparaciones, el peso que se lleva en la espalda es enorme, hay que agradarle al público, a los compañeros, y estamos viendo a Oro Junior, que precisamente está haciendo alarde de lo que estaba comentando. Él tiene el peso de Oro Primero, que es su tío, que ya en paz descanse se nos adelantó, pero dejó una huella muy profunda en la lucha libre, fue uno de los primeros aéreos, y ya estamos viendo aquí el duelo de dos juniors, Guerrero Negro Junior y el Hombre Bala Junior, que son de los de más experiencia dentro de todos estos novatos, Carlita de la Cuesta. Exactamente, mi querido Puma, y bueno, la verdad que cómo ha evolucionado la lucha aérea, es impresionante lo que vemos ahora con todos ustedes, nos sorprende, y mira nada más cómo el Guerrero Negro le pone este tremendo raquetazo y ahora lo lleva este juego de cuerdas, Juan Maldad. Vamos a ver qué pasa, porque esto se ve color de hormiga, y tú tienes una cara... Claro, se tendió perfecto en el aire para esas patadas y ahora están aquí abajo del cuadrilátero tundiéndolo. Mira, ya se hizo ahí esa bola, todos atacando. Lo que quieren es sacar el triunfo ya cuanto antes. Bueno, déjenme decirles que también nuestro auxiliar de audio, Mauricio Feria, les desea a todos ustedes un feliz 2014. Ahí se va en banda y qué segadoras le acaba de acomodar el hijo del signo y la patada. Mi querida Carla de la Cuesta, este hijo del signo está que no cree nadie. Parece que le va a sacar ahí con estas espaldas planas, pero no, ahí logró botarse. Exactamente, no fue suficiente para que Super Halcón Junior saliera del cuadrilátero. Ahí vamos a ver si todavía... ¡Ay, qué manera de ejecutar esas acciones! Y vamos a ver si logra finiquitar el hijo del signo aquí, aplicando este 4. Pero mira, no se deja el Super Halcón Junior, Puma, está complicado. El hijo del signo quiso repetir la dosis con la misma llave que había rendido a Robin. Quiso dar cuenta del Super Halcón Junior, pero vimos ese colmillo largo que ha tenido en al paso del tiempo el Super Halcón Junior. Y está aventando tremendo mortal hacia atrás y seguramente llegan las tres palmadas del pompín. Y el hijo del signo queda fuera, Carlita de la Cuesta. No celebres porque otra vez es un rudo el que se nos va.
Sí, no, no, yo sería incapaz de hacer semejante pecado. Tú no, pero ve nada más también a la otra preciosidad que sacaron, ella sí. O sea, está bien, una preciosa no y la otra preciosa sí. Tú no te preocupes de la cuesta. Mendoza. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tope! ¡Tope suicida! ¡Mortal y no, no mortal! Carlita, el movimiento. Cuenta, por favor, por favor. Quise decir flecho, que es mortal, mírate. El tope suicida que se acaba de inventar. Dos ahí. Y únicamente impresionante. Dos. ¿Y qué es lo que pasa? Ayer Guerrero Negro se zafó de esa llave de rendición, Juan Maldás, sobre este Oro Junior, que están en el toma y daca con estos raquetazos. Sí, en un mano a mano muy interesante, y sí, este Oro demostrando también grandes cualidades. Mira eso que está preparando, y ahí se lo quiere llevar ya, pero también le salió respondón y le devuelve el castigo. Puma, qué nunca manera he entendido de clavarlo, cómo sobreviven a este tipo de castigos, donde les clavan las cervicales de una manera horrible. No entiendo cómo salen de eso, pero bueno, Puma, la verdad, impresionante. Esperemos que no sea de fatales consecuencias, porque fue un castigo bastante severo. Guerrero Negro Junior mostró la experiencia que tiene y dio cuenta de Oro Junior, que era uno de los rivales a vencer. Y ahora estamos viendo a Black Panther, que quiere terminar con Estigma, que tiene el ego muy elevado, ya que se llevó la máscara de Camorra, como lo comentaba hace un momento. Pero esa musculatura que tiene Black Panther seguramente le puede dar el triunfo, si bien la sabe aprovechar, señor Maldad. Claro que sí, son elementos que poco a poco van adquiriendo experiencia, y vimos ese lance sensacional. Ahora se prepara, pero lo hace fallar, y ahí va al toque de espaldas. Uno, dos, únicamente dos. Ahí Estigma se está botando también. Vean ustedes nada más, el público, como siempre, prendidísimo. Se lo está llevando. Uno, dos, tres. Y está bailando las calmadas. Mi querido Puma, sigue así, porque los que tú has dicho los han estado sacando. No, así, no, no, sigue, es por la vibra, sigue, de vámonos. Carlita de la Cuesta, porque según ella es ruda, pero está apoyando a su paisano Estigma. Puma, por favor, jamás he hecho eso. No me hagas enojar, porque no me conoces enojada. Si no, pregúntale a Mendoza, puedo ser muy agresiva, ¿eh? Casi te levantas para romper esa cuenta que estaba recibiendo Estigma, pero aquí Canelo Casas seguramente es mi gallo y va a dar cuenta de Estigma. Mira, ahí está el uno, está el dos. Y nos vamos con la tercera palmada, Carlita de la Cuesta. Este sí es un rudo de calidad, Canelo Casas Jr. Señor Mendoza, por favor, que no me lo maltraten. No, a mí que no me maltrate de la Cuesta. Estoy de acuerdo contigo, mi querido Puma. Uno, dos y nada más. Dos ahí sobre el cachorro, que también a ver qué es lo que nos puede demostrar otro de los hijos del maestro lagunero. Blue Panther, ahí lo tiene ya el Super Halcón, a ver qué es lo que realiza, si también este mortal hacia atrás está realizando el mortal, pero lo está recibiendo con esas patadas, Juan Maldad. Demostró el colmillo largo y retorcido, y de esa manera lo está ahora castigando para poner la espalda. Ahí el referee va con la cuenta, y parece que sí, aunque esto es todo muy candente, ya llegaron ahí a castigarlo también, señor Mendoza. Ahí le bailaron el zapateado lagunero, Carla de la Cuesta, y ahora le está diciendo, ahora voy contigo, que eres la pareja, porque hay que recordar que estos dos les quitaron las máscaras a los Rayos, mi querido Puma. Carla de la Cuesta, ahí están en el toma y daca. Qué miedo, la verdad, impresionante lo que vamos a vivir en estos momentos. Las acciones se complican cada momento más. Cachorro, por favor, levántate ahí, 1, 2, 3. La cuenta. Qué cosas están ocurriendo. Se pone esto cada vez más color de hormiga, Juan Maldán. Claro que sí, muy emocionante. No nos dejan descansar de tantas emociones. Mira qué perfecto castigo. Ay, mamá. Ahí está otra vez avalando ese triunfo. Ya se quedan las acciones disparejas, porque únicamente queda Super Halcón Junior por parte de los técnicos, mientras en la esquina ruda está Guerrero Negro Junior, que lo estamos viendo en pantalla también, y Canelo Casas. Ya el triunfador está entre estos tres. Vamos a ver, tienen que echar el resto, como dicen por ahí, para poder salir con el brazo en alto. Super Halcón Junior tiene que sacar fuerzas de todos lados para poder acabar con estos dos pesos completos prácticamente. Y estamos viendo que está azotando de fea manera ahí al Guerrero Negro Junior, y llega la cuenta de las tres palmadas. Y estamos viendo ya en la final a Canelo Casas Junior y al Super Halcón Junior, señor Mendoza. A ver de qué cuero salen más correas. El pronóstico de Puma hasta este momento se cumplió. Su gallo es el Canelo Casas, que con esta
Ranchita trata de lastimar y después con estas patadas ahí al Super Halcón se sube a la tercera cuerda. Vean ustedes nada más, qué peligroso desde el esquinero Carla de la Cuesta. Impresionante manera de volar del Canelo Casa, surcando los aires. Puma, vemos la repetición, espectacular. Jugándose la vida, arriesgando el físico para poder planchar a Super Halcón Junior. Aquí ya se van a jugar el todo. Ya Canelo Casas tiene un poco más experiencia que Super Halcón Junior, aunque Super Halcón debutó primero aquí en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde se hacen los verdaderos gladiadores, y estamos viendo ya acciones de rendición inmediata. Aquí la condición física es fundamental para poder llevarse esta Copa Junior. Carlita de la Cuesta, dime por favor que los rudos vamos a ganar. Pero con esa por plancha. Supuesto, porque los rudos estamos de moda, somos los mejores y siempre, siempre nos quedamos con la victoria. Gerardo Mendoza, prepárate porque el momento va a ser nuestro otra vez. Se vale soñar, de la Cuesta, está bien que sueñes en este 2014 de todas. Ahí se lo está llevando con esta huracarrana. 1, 2, 3, ¡no! ¡Cadena 3! No, por favor, Carlita, dime que estamos soñando, que es una pesadilla, por favor. ¡Pellízcame, Puma! ¡Esto no puede ser realidad! Yo te pellizco, no te preocupes. No, tú sácate de aquí. Vean ustedes nada más la manera en que el Super Halcón está derrotando a este excelente gladiador, que es el Canelo Casas. Vean ustedes a los niños, que los mandamos felicitar también por el Día de los Reyes Magos. Y está iniciando este Super Halcón con el pie derecho. La belleza ahí trata de esconderse. Sin embargo, esto ha resultado sensacional. Todos han sido unos grandes gladiadores. Ahí el Pompín levanta los brazos y vean ustedes a estas damas preciosas, contentísimas, no únicamente con los técnicos, sino también con todos estos rudos que la verdad estuvieron a la altura de los mejores, a pesar de que son novatos y ya se llevaron la copa. Juan Maldad, que nos la regresen, caray. Claro que sí, muy merecido este triunfo. Nos tuvieron siempre al filo de la butaca, demostrando que tienen la calidad suficiente para mantenerse en combates estelares, señor Mendoza. Así es, mi querido Puma, la verdad que esto ha resultado sensacional. Y ahora esta copa se la van a entregar al ganador. Una excelente apertura de año la que tuvo Super Halcón Junior. La verdad fue uno de los mejores en el torneo, se mostró completo, una condición física excepcional y le ganó a los mejores, señor Mendoza. La verdad, mis respetos y mucha suerte, el mejor de los éxitos para Super Halcón Junior. La verdad, yo me quedo corto, porque a todos les deberían de regalar una copa, porque demostraron excelentes cosas arriba y abajo del cuadrilátero. Sin embargo, en esta ocasión, Carla de la Cuesta, Super Halcón fue el que se impuso, pero todos merecen esa copa. Sí, la verdad no hay ni siquiera uno que no la pudiera merecer. De verdad, un talento y una calidad espectacular. Puma, tú mira nada más todo lo que pasó en este torneo. Ahí tenemos el recuento de cómo fallaba Robin ese espaldazo, y el hijo del signo hacía alarde de su experiencia ya mayor que Robin, y hacía una cruceta, una preciosa llave a las piernas con la que le arrancaba la rendición, y Pompín decretaba ahí la eliminación de Robin directamente, Carlita de la Cuesta. Y mira ahí también cómo Dragon Lee se estaba llevando al Chacho Herodes. Gerardo Mendoza, de manera espectacular, con la agilidad impresionante que caracteriza a este muchacho. La cuenta se daba rigurosa y salía Chacho Herodes. Y ve nada más lo que estaba haciendo Black Panther ahí, pero con esa palanca sensacional, Juan Maldad. Claro que sí, ¿qué te parece este lance también para sacar del cuadrilátero y que así el referee avalara ese triunfo, Carlita? Carlita, estamos viendo ese azotón que le hicieron a Oro Junior
con el cual esperemos que no pase a mayores. Y la verdad es que el Consejo Mundial de Lucha Libre se lució con tanto talento aquí en los jóvenes que tiene, y estábamos viendo a Stigma sorprender a Black Panther y sacando los 3 segundos para sacar la eliminación también de este mismo señor Mendoza. Sí, ahí hablábamos de la premonición que se tenían, y si esto va a ser así en todo este 2014, va a resultar más que sensacional. Ahí le daban la cuenta de 1, 2, 3, cadena 3, pero después ahí otra vez este super halcón le daba con todo al hijo de Black Panther, de Blue Panther, perdón, y el Black quedaba fuera, mi querida Carla de la Cuesta. Así es, y aquí veíamos un momento espectacular donde el Guerrero Negro hacía lo propio, pero él era sacado inmediatamente por el Superhalcón y las cosas se ponían ya nada más entre los que fueron los finalistas, por supuesto, el Superhalcón y el Canelo Casa. Lo que bien decíamos, Carlita de la Cuesta, se veía la garra de Superhalcón Junior, que quería llevarse el torneo. Él vino por todo, quiso empezar con el pie derecho el año, y mira, ya con esa urraca era por ahí del cuarto que dejaba fuera de este torneo. La verdad, se lució. Enhorabuena, felicidades para Superhalcón Junior, señor Mendoza. Así es, mi querida de la Cuesta, con esta toma, ¿dónde vamos? Vamos a una pausa, pero les recordamos que seguimos con la mejor parte aquí, en donde está la mejor lucha libre del mundo, solo en Cadena 3. Aficionados a la mejor lucha libre del mundo, la buena lucha y los besos se harán notar aquí en la Sagrada Catedral, porque viene ni más ni menos que Máximo, la Máscara y Valiente, para enfrentarse a unos verdaderos rudos, rudos, rudísimos como lo son los Apestosos. Sí, señores, Mister Niebla, Felino y el Negrito, 440 casas, todos para ponerle color y sabor a la mejor lucha libre del mundo. Estamos en Cadena 3.